Estamos en vivo A ver Bueno, el que está aquí a mi lado mmm, Yo creo que no lo conoce nadie En Star Citizen Por si acaso os lo presento <risa> <risa> Uy, Tenemos rato, ten, tenemos aquí al lado Al, al señor Randrian ¿vale? que, que se ha prestado pues, A hacer esta maravillosa entrevista Y hoy lo, lo, Pues le vamos a preguntar Cositas, ¿no? ¿Qué te parece, Rand? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal te encuentras hoy? Pues muy bien. Yo encantado de estar aquí contigo, de compartir un buen ratito con todos. Y eh, muchas cositas que contar. <laughs> mucho mandangón, mucho mandangón. Bueno, lo primero que, que yo creo que yo quiero saber, ¿vale? Es, eh, ¿cómo empezaste en el mundo los videojuegos? O sea, ¿qué es, ¿cuál es el primer videojuego que recuerdas que jugaste? ¿El primer videojuego que jugué? Jugué un videojuego eh, en MS2 hace... La tira de años eh, Que era de las tortugas ninja, tío Hostia, o sea, cuidado en, en disquete, tío, en disquete Me acuerdo de jugar a las tortugas ninja, me lo enseñó mi hermano Y flipé, tío Flipé con, con los combos eh, Con los enemigos que iban viniendo Que ibas avanzando en los niveles y tal Tengo un recuerdo de eso Tremendo, tío O sea, que ya de, serían MS2, de... o sea, no, no existía Windows ni nada, ¿no? No, no existía Windows todavía okay. eh, En MS2, tío ¿Y antes de tener algún PC tuviste alguna consola? o No, yo no tuve consola. Eh, mis padres nunca me regalaron consola. Yo era un niño de la calle, tío, un niño de jugar con la pelota a la calle, de, de estar por ahí todo el día tirado. Y, y sí que quería, yo quería tenerla, pero no había manera de convencerme. Todos, todos queríamos tenerla, ¿no? <laughs> Las yo, todos queríamos tenerla, pero no podía tenerla, tío. Era, era imposible para mí, tío. Y entonces, eh, una vez, o sea, aparte del Star Citizen... ¿Cuál crees que es el juego al que más horas le has dedicado? De, de antaño, claro, antes de Star Citizen. De los juegos que más he jugado mm. mmm, Ha sido el Rust. Creo que ha sido el Rust y el Arma 3. Con ok, modo, Arma 3, interesante. Con el mod Exile, tío, que jugábamos en grupos, tío, las liábamos gordísimas, tío. Pero íbamos a jugar a servidores. Eh, primero empezamos en servidores españoles y tal, pero luego vimos que los servidores alemanes eran los más top, porque la comunidad alemana de Arma 3 es una locura. Okay. Y, y aquello era, era un descojone, tío. O sea, hay muchas cosas de Star Citizen que veo que pueden llegar a pasar en... Eh, muchas cosas del arma que pueden llegar a pasar en Star Citizen. Y eh, había muchas cosas que pasaban, tío, que eran muy graciosas, tío. Seguir a la peña con los drones, eh, pasar el, el lector de infrarrojos en, en el en el pin code este para, para coger dónde están las huellas dacti dactilares, hacer reuniones para ver cuál podría ser la combinación numérica descifrar todas tra, esas tra, tra, que... trameadas en el estar puede haber pero antes de llegar ahí, eh, vamos a seguir con el tema de o sea cómo llegas a ser streamer o sea, por qué te lanzas a la aventura o qué es lo que te llama al ser streamer pues bueno, fue sí, una cosa que siempre me, me apeteció hacer, siempre quise, quise hacerla, pero es lo típico que dices tú, bueno, me gustaría hacerlo, pero no lo haces, ¿no? Tú, bueno, pues ya lo haré algún día, me gustaría prepararlo y tal. Y es más, mis primeros streams fueron de prueba, que estuve haciendo eh, pruebas con el Tarkov. Ok. Porque hay aquella época jugaba eh, bastante al Tarkov con, con unos amigos y, y estuve haciendo pruebas de poner el... Para el directo y tal, y ni me ni prestaba atención al chat porque, claro, la atención del juego y tal, cuando miraba los mensajes ya habían pasado 10 minutos o 15 minutos, y dices tú, bro, ¿qué cojones? Tío, que fuese aquí una estrellita, ¿sabes? Pero es la falta de costumbre de, de, de eso, ¿no? Y, y fue a raíz de, de empezar a hacer pruebas con, con el Tarkov, pero yo quería, yo quería hacer directos de Star Citizen, ¿tú? porque es un juego que siempre, me, desde que lo conocí, me apasionó, me encantó. ¿Cuándo lo conociste? Y, lo conocí en el 2014. Okay. En el 2014 lo conocí. Y fue a principios de 2014 y tal. Estuve investigando cositas, estuve viendo vídeos de, de cuerdas, eh, vídeos en YouTube y demás. Y, y había visto contenido eh, principalmente en inglés sobre, sobre el juego, que me llamó mucho la atención. Y hasta que... Hasta que no empecé a trastear cómo, cómo funciona todo esto y tal, pues no, no me lancé, ¿no? Pero vamos, mi objetivo era, era ser, no era ser directos de Tarkov, sino... Yo empecé haciendo pruebas de Tarkov, pero era ser eh, directos de, de Star Cities Y ahí empecé. Pues como, como tú también, o sea, con cinco personas ahí... Sí, de hecho, no de hecho eso es otra cosa que te quería preguntar, porque claro, eh, nosotros... A ver, evidentemente, comparados con lo que son las bestias del streaming, seguimos siendo gente pequeñita, ¿no? Pero sí que es cierto sí, que, o sea, hemos tenido un, un recorrido, un camino. O sea, ¿tú tienes noción de, de acordarte de cómo era cuando teníamos tres viewers, dos? Me acuerdo. Me acuerdo porque era. Hostia, era, era. Era una sensación rara. Era una sensación <laughs> rara de decir eh, Hostia, tío, me está viendo Peña, tío, que no conozco, que no son amigos míos, tío, que no. ¿Sabes? Que están ahí en plan hola y tal. Y, y me, me pareció bastante raro, tío eh, Fue un poco reconfigurar un poco la manera que tenía yo de, de jugar al Star Citizen también Yo jugaba muy en solitario, mis amigos Todos los amigos creo que siempre he jugado al Rust y al Arma y todo esto No quería, les gusta el Star Citizen Pero siempre me han dicho, cuando salga el juego jugaremos Y pasa unos añitos ya <laughs> Así que mejor no me espero sentado porque si no me muero de asco, ¿no? Pero, pero, sí, claro, te, pero sí, te... que, sí que es una época o sea, cuando conseguimos pues, el, el, el afiliado por primera vez, todo eso, sí. los, los primeros días. O sea, es algo como que o sea, da la sensación ¿no? de que igual no ha pasado tanto tiempo, pero en realidad sí que ha pasado tiempo. No sé si me explico, ¿sabes? Ahí cómo se sí, sí, total. Y es que en el streaming es muy intenso, tío, porque el, eh, YouTube, yo no, yo no sé cómo funciona YouTube porque no soy youtuber ni nada, pero. Mmm, son más, los canales son como más longevos o que tiene como más, más tiempo, ¿no? La plataforma, ¿no? Eh, Twitch es una plataforma que realmente con el tema de la pandemia y tal fue cuando explotó, ¿no? Cuando, cuando creció y, y empezó sí. a, a convertirse en algo especialmente importante, ¿no? Y. Y hostia, realmente fue hace unos pocos años, pero mm, es muy intenso, tío, porque cada directo, cada. Cada día que, que hemos estado haciendo directos y tal, son días muy muy intensos. O sea, es que es que sí, es que hay muchas muchas cosas que te pasan. Se conecta, se conecta mucho con la gente, sí. Se, sí. Conecta, se conecta un montón con la gente. Eh, volviendo al tema de del Star Citizen. Eh, esto tiene que salir en un momento. O sea, podríamos darle muchas vueltas y tal. O sea, pero hay que hay que preguntarlo ya, Randian. O sea, eh, la Kraken, ¿la Privatiro o la normal y por qué? <laughs> Eh, tengo la respuesta perfecta para ello, tío. A ver. No, no, no no, 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 no. No, no, puede ser. Ponme un lacito para cada una, por favor. O sea. A, a ver, la Privatir eh, me parece una pasada. Me parece una puta pasada. Pero creo que la cara que en base es que esa es un todoterreno capital, tío. Es que para mí yo la veo un todoterreno capital, tío. No, Entonces, ¿no, piensas, eh... no piensas que la kraken quizás la, la normal tenga más eh, posibilidades a lo de desarrollar actividades como comparar sí. digamos una, una Catlas red con, con una carlas normal no de alguna sí. manera sí. por eso por eso me he quedado yo con la, con la base porque yo he tenido antes la privatir y, y siempre he, he dicho y he pensado que es mejor la privatir y sigo pensando que aún lo que viene a ser un high end eh, la privatir puedo ofrecer un muchísimo más dinero, más rendimiento económico y tal. Hmm. Pero a la hora de, de jugar diversión, muchas veces, exacto. Muchas veces a la hora de jugar no buscamos yo a mí, no, a mí me pasa eso a día de hoy. Estoy tieso como una estaca en Star City, o sea, yo no es que vaya aquí nadando en billetes, pero yo lo que quiero es jugar y divertirme. O sea, hmm. es que y creo que la, la base, creo que puedo ofrecer más diversión que la privatización. creo, en mi opinión. Pero como con... sigo pensando que mmm, rendimiento económico va a dar más pasta a la la misma amiga de decir, uy casi, casi comete traición <laughs> perdón, la privatir <laughs> en, cuanto a, en cuanto a en cuanto a las naves que hay en Star Citizen eh, realmente mm, si ¿sí crees que se cumplirá el, el hecho de, de que habrá muchas más naves medias en, utilizándolas por la, utilizadas por la gente que, que naves tan grandes o crees que quizás eh, el, 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 el que haya naves tan grandes es pasarse para lo que es el, el jugador sí. promedio o no? Es que todo depende también del trabajo que hagan con la IA. Yo creo que una de las cosas más importantes que nos aguardan para los próximos años es el desarrollo de la inteligencia artificial, de cómo puede llegar de ser eficiente la inteligencia artificial. Porque por muy buena IA que haya, hay un factor que es determinante a la hora de, de jugar con una nave con bastante tribulación y es que la IA no tiene iniciativa. La IA es, pues, eh, responde a mm. una serie de patrones y ya está, pero no no es no tiene iniciativa no es capaz de entender lo que está pasando de percibir si realmente está, es un engaño si realmente es un tira y afloja si qué puede qué puede estar pasando ¿no? entonces eh, depende mucho de cómo al final acabe estiendo, estando estructurado el Yo creo que que, se, alguna el... alguna vez eh, eh, he, he visto tus streamings ¿sabes? Y, y he visto que comentabas el hecho de que eh, considerabas que el día de mañana pues quizás eh, existe la posibilidad de que una persona vaya en solitario con una marcha en mano y que lleven NPCs, ¿no? Entonces, ¿tú, eh, sí. ¿tú, ¿tú realmente crees que, que eso.? No. ¿No? Es que, claro, eso yo lo decía antes de que presentase la Merchman. Pero es que después de ver eh, semejante bicho, eh, realmente. O sea, sí es verdad que lo he dicho, efectivamente lo, lo he dicho. Y... Vale, o sea, vamos a, vamos a reformular la pero... pregunta para no. <laughs> claro, porque es cierto que ha crecido y fue en otro claro. momento. Vamos claro. a reformularlo con una Perseus que son cinco tripulantes. Sí. sí, una Perseus sí creo ¿Cree, que ¿crees que, ¿Crees que va a haber una persona sola llevando eso realmente? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí porque además muchas veces no se trata de, de que sean muy buenos disparando y tal, sino se trata de que estén ahí funcionando, dando fuego de supresión, dando un fuego constante. La, lo importante es el piloto, donde esté posicionada la nave y tal, y bueno, pues a acertar. Pero no es tan importante, creo yo, una nave como la Perseus. Que, que, esté, que esté compuesta la tripulación por humanos. Hombre, si está, pues mejor. Pero por es ejemplo, que, es una que... nave como la Perseus sí que creo que podría llevarlo un, un tío solo. Creo que coincidimos en que el Star Citizen eh, tiene una parte importante, el hecho de que haya naves. También hay otras cosas que hacer. Pero sí que es cierto que ahora mismo nos vemos en la situación de que hay un sistema que se llama Stanton, eh, que pueda haber un sistema que se llame Pyro porque la 321 han hecho cosas que luego hablaremos pero eh, realmente crees que eh, recalco otra vez eh, será una necesidad que haya NPCs y que los, las, la gente pueda llevar también más en solitario sus naves porque el espacio va a ser demasiado inabarcable para una población real de jugadores es que yo creo que por fuerza mayor acabará siendo así, porque muchas veces es difícil compatibilizar los horarios con la gente con la que juegas. Eh, no es como cuando éramos más adolescentes que te, pues, te metías unas viciadas de cojones y estabas ahí siempre con tiempo libre y tal. Ahora, a día de hoy, es complicado. No, no todo el mundo puede tener el privilegio de poder jugar todo lo que quiere, ¿no? Sí. Entonces, mmm, la IA cobra un papel importante. Es verdad que hay gente que, que, que compra naves ahí diestro siniestro y no piensa en eso porque lo único que quiere pues, es tenerla y ya está, ¿no? Sí. Pero, pero sí, yo creo que, o sea, inabarcable no creo que sea la, la cuestión, sino más bien eh, que al final sea divertido, que no sea un coñazo. Porque si al final es muy tedioso estar lidiando con mandarle a la IA a hacer órdenes o mandarlo a hacer esto o lo otro, eh, puede que al final eso acabe empujando a la gente a jugar más con naves más pequeñitas, ¿no? Claro, o sea, de alguna manera, eh, vamos a tener ahora un sistema que se llama Pyro y los, los, las distancias van a ser muy grandes. Nuevamente, las naves más grandes van a entrar en juego, pero 10 minutos de salto o 15 minutos de salto, que es probablemente a los que nos vayamos a enfrentar, ¿tú crees que eso va a ser algo eh, viable o que acabarán reduciendo o haciendo algo para que los saltos tan largos no sean tan largos? Es interesante lo que comentas, tío, porque siempre esto es algo que, que he comentado yo desde que empezó a ser directos, tío. O sea, es algo que la gente me ha dicho, pero no, no te parece demasiado coñazo el tiempo que tardas en hacer un salto, lo poco que hay que hacer. Y es que, claro, en el futuro ya lo estamos viendo con lo que han estado enseñando eh, últimamente por parte de SIC, todo el tema de la gestión de recursos, eh, arreglar componentes, gestionar la nave. Supervisar que todo esté en, en orden para que no haya ningún problema y demás. Pero, claro, hay que añadirle más actividades, ¿no? Juegos, que puedas tener una mesa de billar, yo qué sé, o una maquinita para jugar, ¿no? Como puede pasar, por ejemplo, en la 890 o, o en la 600, modelo actual, no sé cómo se quedará después del rework. Pero ese tiempo habrá que ocuparlo con algo que sea realmente divertido. Que digas tú, pues bueno, eh, puedes aprovechar para hacer esto, para hacer lo otro y tal. A, a medida que se vaya haciendo el juego más complejo sí es verdad que ese hueco se puede ir rellenando también mm. con, con esas actividades no inventario fiscalizado minijuegos que haya dentro del propio juego en sí no de, de echarte una partida de billar o, o con la maquinita y tal o simplemente mantener todo en orden ¿no? de revisar los, los suministros que tienes en la nave y todo eso que eso es una película ¿eh? o sea es... <laughs> Suena un poco peliculero, pero es que, no, no, es, que es una película. Es sí, sí, sí. el futuro de Star Citizen. Eh, a la hora de, de evaluar, ¿no? que estamos comentando así de, de cosas que vendrán, pero de cómo estamos también es importante. Eh, hemos visto que ha pasado con la 3.18, hemos visto que ha, que ha sido un momento polémico ¿no? para, para lo que es el, el juego. Eh, ¿Tú cómo crees que estamos ahora en el, en el juego ahora mismo? O sea. ¿echas de menos eh, quizás que haya más eventos eh, para jugadores o crees que realmente pues, es parte del desarrollo y es lo que tenemos? O sea, ¿qué, qué, es, ¿qué sensaciones tienes tú de, de cómo está ahora mismo el Star Citizen para una persona eh, digamos que, que no juega tanto como nosotros o que no esté tan en contacto ¿no? porque al final es la gente que pone el dinero sobre la mesa, yo creo un poco ¿no? claro, es que es complicado porque hay mucha gente que se queja sobre esto, ¿no? En plan, hostia, es que me gustaría que, que salga ya Pyro de una vez, que salga el server Messenger de una vez. Claro que es el escenario más deseable de todos, pero mmm, los esfuerzos para conseguir algo que es rompedor, algo que es totalmente eh, una innovación en la industria del videojuego, se tienen que pagar por algún lado. Los platos rotos, por así decirlo, lo tenemos que pagar por algún lado, ¿no? Entonces, es el tiempo, al final, el que nos hace pues tenemos que ir lidando con ese tiempo, ¿no? Que, que, que se tarda en desarrollar todo eso hasta que hasta que llegue el gran salto, ¿no? A, a Pyro, a los nuevos, a las nuevas mecánicas que ya están anunciadas, están eh, el rayo tractor para las naves y tal, todo eso que siempre hemos hablado durante un montón de tiempo, ¿no? Es que es durante ¿No? un hasta montón de tiempo. Radio... Claro, tío, es que hay un montón de cosas que siempre han sido que han estado en el espectro teórico, pero nunca han estado físicamente en el juego, ¿no? Y ahora estarán en el juego. Y habrá un montón de naves que van a pasar de ser, eh, van a pasar a ser otra cosa. Y que van a cobrar una utilidad totalmente distinta. ¿no? Entonces, claro, hay una transformación del juego que está pendiente por pasar. Y justamente no hemos llegado todavía a ese ecuador ¿no? en el que una vez que lo rebasemos, realmente llegaremos a, a ver el salto de, de Star Citizen. Porque a día de hoy yo me lo paso en grande jugando al Star Citizen. Pero es verdad que cuando eh, todo esto llegue a, a aplicarse, será una locura. Será una auténtica locura. El tema de. Eh, PvP, PvE. ¿Qué es Star Citizen para ti? PvP, PvE, PPP. Sí, o sea, para mí, es, para mí es todo, tío. Y además, creo que es muy bonito que esté el PvP y el PvE. O sea. Eh, hay gente que se queja, ¿no? Tal, es que hay muchas, muchos griffers, mucha gente que se dedica a matar ahí eh, indiscriminada, indiscriminadamente a los demás y tal. Y, y creo que eso es la parte de la naturaleza misma del propio de, la, de los propios juegos, ¿no? O sea, siempre va a haber gente que te quiera quitar el tabaco, ¿no? Siempre va a haber gente que te, quiera, que te quiera quitar ahí los cuartos, ¿sabes? Tú ahí picando ahí día, día y noche para sacar unos pocos créditos y luego viene un fulano y, y te quita las cosas en. El, el RAS, ¿no? Es, es, es así, ¿no? Claro, claro, es que es muy, es, es muy duro, tío. Es muy, el RAS me enseñó a mí cosas muy grudas tío. De, mm. de lo talibán que puede ser la peña, ¿no? Como, <laughs> con los videojuegos, tío. Es que es tremendo eso, tío. Pero, pero es verdad, tío. Es, ah, yo así... creo que el, el, el PvP, yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Y el equilibrio se puede llegar a conseguir con el que... O sea, contando con gente que sean eh, miembros de un equipo de seguridad, que te den escolta, por ejemplo, la C, ¿no? Me han preguntado varias veces Oye, ¿y la dulce tú crees que es para un tío que, la... que vaya solo? Coña Un caramelo eso. Claro, es, es que... Tú, tú solo es Y que... más con el Master Mode y todo esto que eh, se va a poner y es, es que eso es un tema, porque claro Efectivamente sí que hay gente que se queja de... De... Porque el Yantan Friendly, ¿no? <laughs> es... eh, Dándolos dándolo buenos días Hola, ¿qué tal? ¿No yo no creo puedo que... Hablar? O sea, yo no sé, no sé tú, pero yo he llegado a ver O sea... Yo no me lo creía cuando lo vi. O sea, gente en fila recogiendo cajas en Jantown Yo también, yo tampoco. Yo lo no creía. me lo creía, o sea... Qué buena gente, tío, de verdad, tío. Obviamente los maté, ¿no? Pero... Eh, para quedarme con las cajas. Es lo que hay, o sea, me refiero. Pero no me lo creía. O sea, hay cosas que dices, pero... En fin. Tremendo, eh, tremendo. No sé. Pero sí que está claro que yo creo que la gente... A ver, es, es como... Quizás tiene que entender eso, ¿no? Lo que tú dices. De que... Los juegos están para jugarlos y que, y que, bueno, pues que no todo el mundo tiene por qué acotarse a las reglas que tú tienes en tu cabeza, ¿no? Y tú lo quieres jugar de una manera me parece muy bien, pero... Claro. Pero hay otra gente que va a querer jugar de otra y, es, y las, ambas partes, ¿no? Son respetables, yo creo, ¿no? Y además creo que es perfectamente compatible, tío, porque, por ejemplo, una vez como la Orión... La Orión no es una nave PvP. como no, que no? no la Orión es una nave PvE. O sea, la Orión es... Bueno, sí, puedes utilizar <laughs> la, la 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 Seguramente, o sea, al final acabaremos viendo cosas muy rocambolescas que, para, se, que salían de nuestra imaginación. ¿no? Te, te, voy a, te voy a poner en, un, en una incógnita. Es decir, si yo voy con un Orión, ¿vale? Y tú tienes reclamado una zona minera, que es de tu uso, porque has pagado por ella, y yo te voy a joder tu material, ¿eso no es hacer PvP con un Orión? Bueno, a ver. Pero a ver. No, no a ejercer el PvP. O sea, es verdad que puede llegar. Es que un... player versus player. Player versus player, para mí, en Star Citizen, no es solo pium eh, pium. Es claro, disputas es de comercio, 2022. disputas de. ¿Entiendes? Dipl -di Diplomacia. De claro, todo. De todo pero lo que pasa es que también. Yo esto lo he comentado cuando he comentado sobre el Orión. Lo he comentado varias veces. Nuestra mente, nuestra diminuta mente, no es capaz de imaginarse lo jodidamente inmenso que es un cinturón de asteroides. Es jodidamente no. inmenso, tío. Entonces, eh, la probabilidad de que te encuentres a un fulano eh, volando por ahí es tan baja, tío. Es que eh, es como la típica escena de las películas de ciencia ficción, ¿no? Que ves al nota ahí medio dormido en la cabina de la nave, y eh, <laughs> sí. la nave volando para adelante, ¿sabes? En plan, eh, como no vayas así, pues no, no sé cómo coño te vas a encontrar un tío, porque la Orión yo la veo así, como una nave para perderse en el fondo del universo y estar ahí pico y pala sacando billetes, ¿no? Pero es para perderse la inmensidad. Entonces siempre nosotros nos manejamos en ciertas esferas de, de actividad que son, pues, la, la órbita de los planetas, eh, por así decirlo, los puntos que interconectan un planeta con otro a diferentes grados y tal. Pero fuera de ahí, pff, hay una inmensidad, tío, que, que no, no hay y, nadie nunca. Y ahí es donde entra la siguiente pregunta. ¿Qué esperas de la, de la exploración? ¿Qué crees que van a hacer con eso? Es complejo, ¿eh? Uf. Es que la exploración. Eh, de, detrás de lo que es el bounty hunting, que es mi rol a día de hoy, más, que más atención me, me, me centra, o más me emociona, eh, la exploración a mí es algo que me, me fascina, tío, porque me pasó con la minería. O sea, ya además un ejemplo práctico que se puede ver a día de hoy es con la minería, ¿no? Tú te vas a minar por ahí y siempre ves entornos. Bueno, si te quieres mover un poco, si vas siempre al mismo sitio, ¿no? Pero. Sí. Si te gusta ir probando sitios nuevos y tal, ves sitios nuevos y tal y es, es muy estimulante. Tío. Yo creo que la exploración será uno de los roles más estimulantes de Star Citizen, sin duda alguna. Tío. Sin duda alguna será eh, de lo mejor sí, claro, sí, tendrá, que claro, haya... Yo creo que tendrá su parte ¿no? de, de, de mecánica básica y luego su parte de, de. Me flipo y me voy por ahí de fiesta. ¿no? Claro, es que yo la exploración. Mmm, hay gente que lo suele ver como el que cartografía eh, un sitio, ¿no? En plan, bueno, saco el compás y voy haciendo aquí esto y tal. Pero realmente los exploradores a, a lo largo de la historia han sido gente muy sufridora, muy, eh, han tenido que vivir lo peor que ha tenido que vivir la humanidad porque han tenido que ir a los confines donde no había nadie, donde nadie sabía que existía eso y han tenido que lidiar con las situaciones más límites y más extremas no, de todas. Gracias a los exploradores se descubrió que eran los escorbuto efectivamente <laughs> cuidado efectivamente y es que claro eso es un mal que la gente que sabe de navegación pues sabe lo que es pero eh, la gente que vive en la ciudad y que nunca ha salido de su casa y tal para descubrir otros sitios otros lugares nunca lo supo no y el, por eso creo que la exploración eh, va a ser va a ser muy chula tío va a ser eh, muy interesante porque además maneja el recurso principal de la exploración es la información y la información lo es todo, absolutamente todo. Tener conocimiento donde está una peta mineral, donde se encuentra algo de valor, donde se puede encontrar algún recurso interesante, es tremendamente importante, ¿no? Entonces, sí, muchas o sea. veces estarás cribando basurilla, ¿no? Y que dirás, esto no sirve para nada, pues, esto a mí no me va a dar. Pero cuando encuentras una pepita de oro, tiene que ser muy, muy, muy satisfactorio. ¿Crees que la exploración eh, efectivamente. Va a servir para descubrir puntos de salto? ¿Que va a ser algo que sea algo que aparezca, desaparezca o que esté algo más fijo? O sea, ¿cómo crees que, si realmente crees que van a lograr hacer esto o no? Yo creo que sí. Eh. Además, mmm, sé que recientemente, lo sé porque mmm, recientemente me lo, me lo han comentado, que al parecer están mirando a ver cómo hacerlo definitivamente. Pero eh, los agujeros de gusano, los puntos de salto son, por así decirlo, la. La consolidación de un agujero de gusano, ¿no? la estabilización de un agujero de gusano que se prolonga en el tiempo ¿no? y que es como una autopista ¿no? que conecta un sistema con otro. Pero los agujeros de gusano van a estar ahí un tiempo, luego van a desaparecer, luego vuelven a aparecer. Y ahí hay un futuro muy interesante porque más allá de la Gold, de la ansiada Gold y de los sin sistemas de Star Citizen. Está el, los futuros sistemas que conozcamos por eventos, que vayan saliendo eventos y tal, que vayamos a sistemas que no volvamos a ver nunca más, que estemos a lo mejor un mes, dos meses, como un evento dinámico, como los que tenemos a día de hoy, que lo tengamos a lo mejor 15 días o un mes o así, y luego ya eh, echado pescado. Entonces, si no te vas, pues te vas a quedar ahí tirado hasta que te mueras. ¿no? Pero ahí es donde hay un filón de, de crecimiento del juego muy interesante y además. De poder dar a la exploración un filón para buscar información que agilice el tránsito de, de todos los NPCs y de los jugadores y demás. Buscar rutas alternativas y tal. Que antes, de, no son antes de meternos en, en caminos hacia la CitizenCon, eh, acotar una cosa. En la 321 han salido las estaciones que custodian, por decirlo de alguna manera, los puntos de salto. ¿no? Ahora bien, la pregunta es. Al ser un único sitio para ir a Pairo, tú no crees que igual se va a liar de más. Se va a liar muy gorda, tío. Se va a, li se va a liar muy gorda. Se va a liar muy gorda porque eso, eh, lo más parecido va a ser faluya, o sea, eso va a ser ahí. Eso va a ser corre, corre y no mires atrás. ¿no? Es que realmente Pairo. Pairo es la ley de es un es el sistema darwinista o sea es el sistema de la ley del más fuerte y ahí no quiere decir que no vaya a haber ninguna ley porque eh, los grupos criminales tienen sus leyes y hay que respetarlas pero no va a haber civilización o sea no va a haber las leyes de tanto o sea las leyes de la UE no va a haber mm. toda esa seguridad que, que se siente a día de hoy que es en plan bueno me estás atacando no te preocupes tendrás criminalidad no no allí da igual que tengas criminalidad así si es que eh, no tienes criminalidad porque no hay nada que te lo dé. O sea. Efectivamente. O sea, está fuera del, del margen. Ahí no. Lo que te pase a ti no le interesa a nadie, ¿no? Entonces va a ser un poquito hardcore. O sea, va a ser un next level interesante. O sea, para alguien que está empezando a jugar, no recomendaría nunca que fuese a Pyro. De primera, ahora sin, sin haberlo visto. El tema de, de, de Pyro y demás. Eh, están comentando que hay facciones desde el lore y demás, ¿no? Que estamos siendo los los Headhunters, los, los Dusters, un montón de, ¿no? Eh, ¿Crees que realmente es, eh, puede llegar a existir algún tipo de, de guerra por facciones y que, y que los jugadores se apunten a esa guerra para que forme alguna especie de, de castillo como en los MMOs o, o algo que tú puedas. Territorios que. ¿Crees que puede ir por ahí? Porque yo sí si lo ¿Qué? pienso, lo he comentado una vez, pero ¿tú qué opinas de esto? Totalmente de acuerdo. O sea, creo. Además, dijeron que en el futuro podríamos capturar estaciones espaciales de Pyro que van a estar abandonadas y que los jugadores van a poder tomar como si fuese una especie como de japton pero en el espacio, con una estación espacial y con todo lo que eso supone, pasillos, estancias y demás que están ahí eh, para convertirse en un escenario de combate. ¿no? Increíble. Pero aparte de eso, eh, creo que uno de los eventos dinámicos, esto es una sospecha, o sea, esto no es nada que hayan dicho ellos ni nada, eh, creo que ellos tienen algo muy gordo preparado para el Ruin Station. A mí uno de los sitios que más hype me da para, para ver en el futuro es Ruin Station y creo que ahí se va a liar muy gordo porque allí, según el lore, nos cuentan que hay una guerra intestina entre las diferentes bandas por establecer eh, el control establecer sí. El control. De, de, de Ahora de mismo la tiene Xenothread, efectivamente. Sí. Entonces, claro, mmm, el Xenothread será retado por otras organizaciones, como o por, otro, por otras bandas criminales, como los Headhunters, ¿no? O, eh, well, o, los, o rats. Que... los fire Rats entonces claro se puede crear ahí un escenario en el que el jugador pueda ser partícipe que creo que puede estar muy guapo porque incluso se puede llegar a combinar eh, combate de naves con asalto a la estación no mm, pero vamos bueno, esto no sé cómo lo tendrán ellos pensado pero yo sospecho que ellos intentarán hacer algo así porque es eh, la, creo que es la tendencia no que irán siguiendo y que acabarán al final probando algo de esto no a la hora de mmm, hay mucha gente que viene de otros juegos, obviamente, porque esta edición vino más tarde, ¿no? Entonces no. está el online, está el Dangerous, pero bueno, el Dangerous es, es otro plano diferente, ¿no? El live online yo creo que es el ejemplo más eh, interesante aquí. Debido a cómo va a ser la circunstancia de Pyro, ¿crees que realmente existirá la posibilidad de, de que haya monopolios por parte de los clanes allí? que realmente, o sea, que van a, van a valorar, van a explorar o, o cómo va a ser eso. Desde CIG, desde el desarrollo, ¿crees que pueden intentar decir, bueno, vamos a ver qué pasa y si no nos gusta lo cambiamos? ¿Cómo crees que va a ser eso? Uf, es, complicado. es complicado. Es que ese, hay mucho picante Herbie, ahí, ¿eh? Es muy complicado, Herbie, porque eso puede suponer un, algo muy peligroso. Eh, el juego Atlas. Que salió hace unos años y tal, uh -huh. fue una muestra de ello, ¿no? Eh, cómo los chinos pueden llegar a ser. Bueno, yo jugué hace no mucho tiempo al Myth of Empires. Claro, si chino. me permites un comentario, están los juegos que no te dejan vivir y luego los que no te dejan cagar, como el Atlas. Eh, efectivamente. <risa> <risa> y bueno, y si tiene los dos factores ya la jodimos ya, ¿sabes? Claro. Apaga la luz y vámonos. Pero es que eh, este tipo de juegos al final hacen que cualquiera de cualquier parte del globo pues pueda venir y tocarte a la puerta eh, realmente nos pone en nuestro sitio porque nosotros los jugadores occidentales pues somos cuatro pelados, realmente o sea, no estoy hablando ni de los españoles estoy hablando de los europeos, somos cuatro pelados, es sí. que China es un país muy grande y yo siempre Uf. cuando hemos hablado, cuando he hablado con gente sobre cosas de política, de sociedad y tal Estados Unidos también es un país jodidamente inmenso, entonces nosotros somos cuatro peladillos que estamos ahí haciendo nuestras cositas y tal pero claro, si algún día puede haber un monopolio, date por seguro que el monopolio lo van a tener o americanos o chinos, porque es que otra cosa no va a haber. Entonces, claro, creo que la fórmula que propone SIC es muy interesante porque crea un sistema en el que el jugador no es el protagonista, sino es un actor más dentro del escenario. Mm. Y en el escenario hay una serie de actores que son los que equilibran la balanza. La UE, las bandas criminales, eh, todas las facciones que hay a lo largo del verso. Los bandul, o sea, lo claro. Entonces, claro, los jugadores, si eh, dependen de nosotros, haríamos. Yo creo que nos podríamos cepillar el juego. O sea, podría ser catastrófico porque podría, porque el EV Online, pues, se autorregula porque tiene los rusos y los chinos y el no sé quién y los americanos y un montón de facciones y es otra manera de funcionar. Pero en Star Citizen eh, tenemos a, la, a, la, bueno, a los NPCs o a, a las sí. facciones de, de, la, de la IA, ¿no? Que están por ahí haciendo cosas y tal, para que pueda autorregular el equilibrio en el verso, ¿no? El equilibrio de poder. Porque si no, pues nos veríamos a ser, pues, simplemente los minions eh, de los americanos, o los minions de los chinos, o los minions de, de cualquiera, ¿no? Entonces, lo, lo que me parece interesante de Star Citizen es que se sale de esa fórmula y plantea una fórmula que, aunque de a priori. El jugador nuevo que conoce Star Citizen dice: Bueno, pero nosotros no somos tan importantes. No, es que es mejor que no seamos tan importantes. Porque si no, nos vamos a, a cepillar el juego. O sea, no. no, no esos monopolios y esas eh, grandes macroorganizaciones son las que van a tener todo el pastel. ¿no? Hmm. Eh, hablando de organizaciones, eh, ¿crees que veremos organizaciones en el juego pronto? Porque por ahora, o sea, crees que es algo que vendrá con la 4.0, que esperaremos más. Eh, es como que se siente una necesidad, ¿no? Ya de que dame un chat de Org, <laughs> o sea, dame algo. Sí, 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 sí. Y además, yo creo que sí, tío, porque no sé si recordarás el inside este que sacaron hace poquito, que se veían cómo estaban haciendo. Eh, cuando estaban atajando el tema del rework del Orville. Estuvieron enseñando cómo iban a ser como diferentes bloques donde iban a haber eh, intersecciones, exacto, para poder tener un hangar que sea más propio tuyo que del puerto espacial, no estés siempre utilizando eh, los medios públicos, por así decirlo, sino que tengas tu propio hangar y tal. Eh, no sé si a lo mejor ellos tienen pensado meter las sedes de organizaciones pronto en Star Cities. La verdad que sería un gran anuncio, porque esto ya va a medida que el juego ya va siendo más juego y menos demo técnica eh, sí. se va convir, va siendo esto más imperioso ¿no? más necesario de, de, de implementar ¿no? sí, está claro eh... espero, que sí. Ahora, espero que sí, tío el tema de es que claro al final vamos a tener que hablar de esto también claro. el tema de la con eh... ¿qué crees que nos van a enseñar la con, Randria? vamos con calma y si quieres decimos sí o no, te voy haciendo preguntas de sí o no. Oh. Venga, va. A ver, mira. Venga, va, porque yo me vengo arriba, ¿eh? <laughs> y luego nos venimos arriba. Me vengo a arriba, qué flipas, tío. Eh, ¿Nos van a enseñar interiores de los edificios ya hechos, sí o no? Yo creo que no. No. ¿Búnkeres? ¿Alguno hecho ya? ¿Sí o no? Sí. sí. ¿Jugable? Sí, 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 sí. El informe mensual, al menos lo que he visto, me ha parecido bastante interesante, sí. Eh. <laughs> capital de Anvil sí o no. Anvil <laughs> eh, Cabrier dice. Capital. <laughs> Nave no gorda de Anvil sí o no. Hostia. Eh... Qué ganas, tío. De verdad, hace tiempo ya que no sale una capital. ¿Cuál fue la última? ¿La Privatir? Eh... Privatir. La última, bueno, si se puede. Sí. No, la Odyssey. la Odyssey fue la última capital La Odyssey no es capital Bueno, por los escudos, ¿no? Si tiene un componente de capital ¿Qué L... alegoría capital? Bueno, al final es que capital es el tamaño O sea, la Odyssey, no sé Se podría decir que es de tamaño L en teoría Creo que sí que es de tamaño L Aunque creo que va a crecer como todas ¿Tamaño L? ¿Tamaño XXXL? Que diría yo, ¿no? Puede ser, puede ser manera? Venga, sí, en realidad <laughs> es que cabe, cabe una Prospector dentro ¿Qué coño? O sea... Es que es una mini capital, realmente Es mm. como una 890 pero sí, tío, la verdad es que estaría... O sea, llevamos con el ejemplo. mensaje de ingenieros de MacArthur y no sé qué, ¿no? O sea, los científicos de la de Amville, ingenieros de, se han reunido en MacArthur para hacer no sé qué, no sé cuánto. O sea, han llevamos... llevamos nos han troleado, ¿no? ¿Tú crees que... Nos han troleado en todas reglas, eso es una troleada en todas reglas. O sea, hemos estado ahí en plan con los billetes ahí en la línea de salida, venga, vamos, vamos. <laughs> pero, pero no, no salió nada, tío. Y la verdad es que sería, sería genial, tío, porque... El aspecto militar del juego a mí me parece una pasada. O sea, es que no existe un juego como Star Citizen. Es que yo tengo un meme en el canal, tío, que es que eh, para mí el Star Citizen es el alfa y el omega de los putos videojuegos, tío. Y lo digo con, con toda la mano en el corazón. O sea, es que eh, no he visto yo nunca un PvP de ni FPS ni de naves como este, ¿no? Y tener naves capitales. Eh, sí. Joder. Joder. Sí, o sea, sí, ya sí. con la 890, que es una nave turística, es eh, flipante. Tú, pues tú imagínate. Eh, con una nave capital de Anvil o con la Kraken, ¿no, tío? Que a ti a mí nos flipa, tío. O sea. Eh, Polaris. Atento, espérate, espérate. Polaris. Sí, a todo. <laughs> a ver. <laughs> Seguramente sea sí, sí, a todo. todo. Con la Polaris. Polaris eh, Subida de precio en la IAE. Eh, ¿A cuánto? Mil pavos. Mil pavos. Mil pavos. ¿Y, hacerla, no, ¿y, no. y hacerla limitada. Eh, sin, sí. sin posibilidad de sí, upgrade, claro. Guerra F5. Yo creo que entrará la guerra de F5. Guerra de F5. Bien. Mm. Eh, ¿Cuánto se quedará Fly Ready? Yo creo que se quedará Fly Ready en, en mil pavos. ¿Mil pavos? Eh... No, no, yo te digo que va a subir ahora en la IAE. Ah. La pregunta es. Sí, 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 del tirón. Va a subir del tirón ahora. Eh, bueno, yo pensaba que iba a subir recientemente, pero como no han estado tocando la nave y tal. Pero pues yo creo que subirá. No sé si en este año subirá, la verdad, ¿eh? Porque es verdad que ahora están trabajando en ella. A ver, si no. Pero... Si la Merchman Merch no puede subir. Tendrán que subir la otra. La Merchman van a subirla y los otra ¡Ostras! Pero que está pero fuera de. Puma, ¿eh? Está fuera de catálogo, ahora mismo, neno. Es que la, la Merchman se ha convertido en una nave capital de. O sea, es que la Merchman es otra locura también. La Merchman puede que roce los 900 lomos o, o los 850. Cre ¿tú? ¿Crees que no.? Vamos, para que la gente vea que no estamos locos de la cabeza, ¿crees que van a agarrar y decir, bueno, aquí tenéis la Merchman, en realidad ya la hemos acabado? Sería increíble, ¿no? Yo sí, creo que, que yo... la gente se les echa al cuello. Yo me pongo a hacer twerking aquí en directo y todo, o sea... <laughs> Yo me pongo a ser twerking y mira que no la tengo. Yo no tengo la Merchman, tío, pero eh, es una nave que yo creo que al final, porque soy un desgraciado, que al final acabaré teniéndola. O sea... Eh, es pues que sí, es que sería genial, tío. Pero lamentablemente estuvieron comentando que iban a quitar los recursos del desarrollo hmm. a, de la Merchman para meterle caña a las naves de RSI. La apoyo y esas cosas. Bueno, hablando del la, de apoyo, la que me, me interesa saber tu opinión sobre el tema estaba leyendo ayer el informe mensual mm. y hay una, un párrafo ahí que me hace pensar que no sé si a lo mejor van a sacar una nave, una variante del Apolo, pero claro pasó algo después en el Insight que dije yo Man, si esto lo ha dicho Jared, no creo que vayan a ser tan trolls de sacar la nave después de lo que ha dicho Jared una variante del Apolo en vez de ser una nave médica, exteriormente sea exactamente igual, pero que sea eh, categoría Kudla por así decirlo, pero de RCI. ¿Tú qué dices? Que. La ¿Qué Apollo Steel, tío. Creo que... <laughs> por 500 euros. Vamos allá. <risa> <risa> Con mucha por todos lados. A ver, la variante ya la tienen terminada. Ha salido que ya está terminada. Y... y la variante, pues no sé, o sea, yo creo que no creo que sea una variante del Apolo, no creo. Y si Jared te ha dicho eso, es porque quiere que saquen una variante y no la han sacado. Es que eh, en el informe mensual decían que habían reajustado el tamaño de unas camas y si hay una nave... Claro, porque... pero son camas, no MedBeds. Ya, pero bueno, son camas... Son cama... Beds, no MedBeds. No med claro, es que si te dicen no. eh, MedBeds, eh, dices tú, ok... Pero eh, te dirían no me MedBeds, diría, diría med porque sí, te dirían MedBeds. Eh, si ¿Tú no... crees? Sí, sí, sí... Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver. No sé, no sé. Vamos a ver qué pasa. Es que cuando dijo Jared eso, dije yo no puede ser. Pero a ver, recordemos que también ha pasado lo del Anvil Cabriel, así que... Te van a sacar una versión de la Valkyria dormitorio, tío. Ya, pues... Pa'lante, eh. Pa'lante. Con Titan Suite, para tirar así como si fuese confeti. Tú si has visto... A ver, ahora que mencionas el Titan Suite, antes de que nos escapéis a ir con el tema de la... ¿Has visto lo que ha puesto el chaval este nuevo? del Titan Suite? Eh, es, es, no, no no, no, no. Vamos a ver. Está loco, qué? ¿por qué pone eso, tío? No, realmente lo que ha hecho es coger eh, publicaciones oficiales que se han hecho y decir aquí y ya está. Y lo ha puesto y nos hemos quedado todos en plan, ¿what? Yo creo que en la Citizen veremos un Titan Suite, mínimo. Eh, veremos un no, en movimiento, un Titan Suite puesto ahí en una plataforma y ya está. En plan, que te lo enseñan así, en plan como cuando nos enseñaron las arañas hace un montón de tiempo. Un rollo así y seguirán ahí enseñándonos la demo como... Bueno, ya nos han enseñado el Titan Suit en, en, en Inside, ¿no? Bueno, en Around the Verse se llamaba. Nos lo han enseñado sí. ya, es bocetos del Titan Suit. Bocetos, pero no in-game. Claro, yo digo in-game, que esté ahí como que estén reparándolo alguna movida así. Mm. Porque como está, está todavía en desarrollo, pero oye, no sé, a lo mejor no, no enseñan nada después. Pero claro, que es que... una de las cosas que más hype me da a mí eh, ver dentro del juego. ¿Qué, ¿Qué prefieres, el Titan Suit o el server Maze? <laughs> Siempre, 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 siempre. O no, a lo mejor no. ¿eh? Lo no, poco. no, no me jodas. Venga, cinco años más para tener el Titan Su. Venga, va. A ver, eh, tú estabas hablando de Polaris, ¿no? Eh, ¿Crees que aparte de la Polaris nos enseñarán la galaxia avanzada o no? ¿Que se la sí, tienen eh, guardadita? Hostia, es que sería genial. Sería genial, tío. Es que hay una serie de naves en Star Citizen. Sería, hay, una, hay una serie de naves en Star Citizen que son eh, auténticamente cinematográficas. O sea, la la Galaxy fue utilizada por una Liga de México. De robot, sí. y por, hicieron un montaje. ¿Cómo loco. se llamaba? Eh, no me acuerdo la cadena, tío, pero fue bastante. La comunidad empezó a reportarlos y tal. Sí, sí, sí. O sea, hay naves, tío, que, que se prestan, tío. O sea, es que las naves de Star Citizen son mejores que las Putas naves. Te voy a te voy a azteca, están diciendo así, te voy a azteca. Te voy a azteca. De locos, tío. Y, y es una nave que, que es muy bonita, tío, que es muy estilizada, ¿no? Sí. O sea, yo creo que con que enseñe un poco la patita, la galaxy, yo creo que sería sería motivo de alegría para la gente. Mm. A ver, a ver, no sé, la eh, verdad es que no sé si tienen algo desarrollado o no, tío. Veremos... Mmm, o sea... Sabemos que se, se ha votado... En la CITIZENCON del el año pasado, ¿cuál iba a ser la marca que iba a hacer una nave minera que pudiese albergar un vehículo, que pudiese llevar, o sea, pudiese minar también en el espacio, etcétera? Eh, ¿Crees que hay una posibilidad de que nos enseñen algo en la CON de esta nave? ¿Qué va a ser, ¿Y, y, si, y, si es, y si existe esa posibilidad? Bueno, primero si existe, ¿tú crees que sí o no? Yo creo que sí. Yo creo que, además, creo que va a ser la nave grande que van a vender este año. Vale. La nave, un rollo, una, una nave rollo Carrack, pero de minería. ¿Crees que esa nave va a tener la forma tipo bulk? O sea, tipo como constellation o como Polaris? Polaris eh, Galaxy. O sea, es porque hay dos vertientes, ¿no? Dos estilos que han definido de RSI, ¿no? La, está la, la Scorpius, está la Aurora, está. ¿Sí? Si mal no recuerdo, dijeron que iban a probar una nueva línea de diseño De, de RSI para, para esa nave. Pero no creo que vaya a salir in game, sino que saldrá rollo concepto. Porque ahora todos los assets que están haciendo de puertas y tal, lo están metiendo en la. En la Apollo y lo están metiendo en, en varias naves. Pero. Pero la, en la nave esta nueva de, de minería, yo creo que si la sacan, sacarán el, el concepto. Está, está. Pero no creo que se parezca a nada, ¿eh? Si dijeron que iban a probar una nueva línea de diseño y tal, no sé si. No creo, no creo que se parezca ni a la Polaris, ni a, ni a la Perseu, ni a la Galaxy. No, no sé qué es lo que harán realmente, la verdad, porque eso deja abierta un montón de puertas. ¿Hasta dónde crees que va a llegar la, la nave? Es decir, ¿tendrá realmente vehículo, posibilidades de desplegar en serio, de hacer una operación en serio en tierra? Eh, ¿Será capaz de mirar como una mole o, o cómo crees que va a ser? Pues yo creo que será una especie como de Odyssey, pero que pueda soltar varios vehículos y que pueda tener... Todo dispuesto para dedicarse a eso profesionalmente. Yo creo que la Odyssey, que además puede hacer minería. ¿Drones de poder... minería, sí o no? Uf, estaría muy bien, ¿eh? Drones de minería, hostia, claro. Ten Tener es que una, una, orilla, una, ¿no? una Fury minera, ¿ok? Que la saques de... Hostia. Cuidado, ¿eh? Hostia, eso estaría muy bien, ¿eh? <laughs> Cogiendo buena, buenos trozos de, de roca, tío. Yo creo que sí, tío, porque la Carrack tiene, tiene esos drones, ¿no? Yo creo que de entra, entra dentro de lo que podría ser la posibilidad de que salgan drones en esa nave. Mm. Yo creo que sí, puede, puede que salga, puede que salga, tío. Y además sería muy interesante... No, no sé si lo habían dicho, yo creo que no, ¿no? Creo que no habían dicho nada de que fuese de venir no. a llegar... O sea, a, no, han a dicho, no, no han dicho nada, han puesto un, una foto allí mal pintada y, y ya, ¿sabes? De, bueno, y si, ni siquiera han puesto foto, han puesto encuesta, solo una encuesta. No ha sí, sido como... O sea, no ha sido ni como el cochecito este de... De STV y, y los acompañantes, Exacto. ¿no? Ha sido Exacto. ni siquiera foto. No. Lo dijo John Cryo ahí, en plan, bueno, queremos hacer esto y ya está. Y, y soltaron la bomba y se fueron, ¿no? Pero sí, sí. yo creo que este año la van a anunciar. Yo creo que sí. ¿Por okay, qué? Porque son, o sea, hay una nave en el, en el desarrollo ¿no? que tiene 72 meses. 72 semanas, perdón. No 72 meses. 72 meses igual <risa> remonta <risa> por mí atrás. Pero es que 72 la... semanas es una locura, eh. La fase conceptual de una nave. Eh, yo conocí a, a, a Paul Siraz, que es un chico que hace diseño conceptual, es español, es, es vasco y, y se ha pasado varias veces por, por el canal y he estado hablando varias veces sobre el tema y tal. Ha trabajado en SIG y ha trabajado para Squadron 42 y demás. Y, y hablando un día sobre el tema de las naves, eh, me, me estuvo explicando lo complicado que es el diseño conceptual. Es que la gente se piensa que es hacer cuatro dibujos y ya está, pero es que tienes que tener en cuenta un montón de movidas. Claro. Y ahora que SIG... Sí, tienen una manera de trabajar consolidada y más profesional y más eh, cuadriculada. Mm, esto tiene que estar muy, muy currado. O sea, ya pasó con la 400, ¿no? Como hicieron un montón de descartes, de diseño, volvieron a retomarlo, volvieron a darle. Volvieron. Y, y en el caso de la. de la. de esta futura nave que salga. O, o de cualquier otra nave. Lleva muchísimo curro el crear esos interiores y demás y darle un sentido práctico, ¿no? Porque luego los errores que cometas en esa fase, luego ya subsanarlos después, es una movida. Sí. Es una movida. El, el tema de, de de Pyro. El tema de Pyro ¿Crees que crees que vamos a ver una, una demo del server mesh y nos van a llevar a Pyro o no? Yo creo que este año sí. Yo creo que este año... ¿En la con? En la con, no, O sea, nos van a enseñar algo... Pero estamos hablando de la, la con. O sea... Pero tú dices la demo. O sea, la clásica que, demo de la con. Que aparezca allí Chris Roberts con su mando de Xbox y nos meta por el túnel. <laughs> Por favor, sí. O sea, continuemos la... No, no, 2019, yo, sé que tú, ¿vale? yo sé que tú quieres, pero, pero queremos saber... O sea, la cuestión es, ¿tú crees que realmente vamos a...? O sea, ¿Por qué sacar 321 y sacar los puntos? ¿Cuál es el motivo? O sea, es simplemente para tratar de generar un poquito de hype de cara a la con... No vamos a tener puntos de salto. Vamos a tener puntos de salto. ¿Qué crees? ¿Vamos a poder saltar en la con, sí o no? Eh, no creo, tío. No creo porque mmm, hay un montón de cosas que... A ver, es que es verdad que tienen, es que tienen un, un, una ventaja, si se puede llamar ventaja, que es que los, todos los años de pandemia han generado una cantidad de trabajo, han ido acumulando trabajo que nosotros no hemos visto. O sea, nos han ido enseñando esto por aquí, esto por allá, pero perfectamente pueden hacerlo, en verdad. O sea, no... ¿Hace cuánto nos enseñaron cómo eran los agujeros de gusano por dentro? Se tira de tiempo La tira, ya. Sí. O sea, realmente... Eh, por poder, podrían sacarlo. Yo creo que si no lo han sacado, será porque no es el mejor momento para sacarlo. Porque no hay nadie más interesado de que salgan las, las cosas que, que sí. Más incluso que nosotros. Porque nosotros, bueno, en tu caso y el mío, Mervi, que nos, nos dedicamos a crear contenido, pues bueno, eh, sí tenemos un interés de que las cosas vayan bien. Pero los jugadores, por lo general, tienen un interés que es. Mínimo comparado con lo que tiene una compañía que quiere sacar. Se lo adelante. está jugando claro, todo, claro. Se lo está claro, es un todo o nada. O sea, es que no es en plan, bueno, yo aquí me lo tomo con calma de chill, aquí desarrollando y tal. Vamos a hacer un poquito de eso No, no, no. Esto es una compañía seria que es la mayor desarrolladora del Reino Unido y que eh, tiene un propósito que es totalmente ambicioso, que es romper el, el paradigma dentro de la industria del videojuego, ¿no? Con el server meshing era un juego como Star Citizen, que es una fumada, ¿no? La uh -huh. gente cuando empieza a verlo dice, pero ¿esto qué coño es, ¿no? O sea, no, no existe algo parecido, ¿no? Por muchas Vía lácteas que haya en el Elite Dangerous, que no lo critico, ¿eh? Por muchas Vía lácteas o mucho eh, EVE Online y tal, eh, no es lo mismo, ¿no? Claro, es por es, eso es, es, jugar a Star Citizen y luego esos otros juegos, sí. Cómo... Es que, claro, exacto. Te da una sensación descafeinada, tío. Te una sensación... Yo, a mí me ha estado pasando con el Starfield, ¿no? Recientemente. Que lo he estado jugando y, y ves un montón de deficiencias, ¿no, tío? Ves un montón de deficiencias porque es verdad que el Starfield es un juego principalmente narrativo, pero precisamente lo narrativo incluso hasta falla, ¿no? O sea, no hay cosas claro. que están muy bien y hay otras cosas que están fatal. Entonces. Claro, no. quizás es, es, es el juego de la hora es un Starfield y el juego del mañana es un Star Citizen, ¿no? O sea, supongo que es un poco. Totalmente. Así. Es un juego adelantado, creo que es un juego de, un poco adelantado su tiempo y ni siquiera adelantado su tiempo porque realmente desarrollar un juego como Star Citizen es tan complejo, tío, es tan complejo sí. que a lo mejor en el futuro con la ayuda de IA y el abaratamiento de los costes de producción y tal, pues puede que sea posible que hagan juegos más o menos similares, pero es muy complicado, tío. Es como es como un poco, a ver, y esto es un poco fumada mía, ¿vale? Pero esto es como ver una catedral, ¿no? Tú ves una catedral que se construyó hace 500 años, tío, y dices tú Poder, vaya pedazo de edificio, ¿no? Hoy en día no, hace, no se hacen edificios así porque no hace falta, ¿no? Sí, claro. Pero en su momento se hizo para demostrar algo, ¿no? Poder. Claro, claro poder, el poder de la iglesia y tal, que está por encima de todo el mundo y tal, y cuando tú entres, pues flipes, ¿no? Pero en el caso de Star Citizen, eh, están creando algo que jamás ha sido creado. O sea, es eh, la auténtica ambición de toda una generación, tío, de gente que siempre ha querido tener un juego de, ambientado en un universo de ciencia ficción, ¿no? Te empequeñece cualquier otro juego que hayas jugado, tío. A mí me pasa mucho. Eso, eso. eso es algo que... Veces, sí, tío. Sí. Eso es algo que pasa mucho, ¿no? Que también entre los compañeros se comenta esto, ¿no? De que los juegos efectivamente... Jugar otro juego, como que pff, dices, ¿y cuándo me monto en la Aurora? Vale, voy por aquí, pero... <laughs> y mi Aurora... ¿cuál? La <risa> claro. <risa> es un poco... Sí, eso sí, ¿no? sí. El tema de, de los puntos de salto. Está eh, Terra y Magnus. De Terra saco el dato a la palestra de que eh, hace tiempo, si te recuerdas, nos enseñaron un conjunto de armaduras de las autoridades de Terra. Sí. Aparte de esto, Magnus es un sistema que tiene eh, tres unidades eh, astronómicas, nada más. O sea, es un sistema más pequeño que Stanton. Mucho más pequeño, eh. Claro. Sí, tres unidades pequeñitas. ¿Crees que existe la posibilidad de que esos sistemas estén ya cocinándose o o cómo es el tema, porque de repente no saquen, digan, Va, vamos a sacarles aquí el server mesh, le sacamos Pyro, nix Stanton, o sea, Stanton obviamente, y Terra, y Magnus. Creo que sí. ¿Qué eh, se van, que, que que van a hacer que, ahí el...? Me lo preguntas hace unos meses, hace dos meses así, y te hubiese dicho que no, pero ahora creo que sí, tío, porque realmente si lo pensamos bien, eh, Pyro... En los informes mensuales nos lo han ido diciendo. Eh, hemos desarrollado los sistemas de los planetas de Pyro y tal. Y es que no es que ya esté desarrollado Pyro como tal, sino es que a Pyro le han dado varias vueltas. O sea, es que el Pyro que vamos a ver no es el Pyro 1.0, por así decirlo. Bueno, para nosotros sí que lo será. Pero dentro de los equipos de, del equipo de desarrollo ya hay varios repasos que le han metido a cada uno de los planetas, a la superficie, a la orografía y tal. Entonces, eh, ese tiempo que también ha habido para desarrollar nuevas localizaciones ha podido ser aprovechado también para poder eh, crear eh, Magnus y, hostia, Terra ya me parece algo muy hardcore, ¿eh? porque es que Terra estamos hablando de, un, de uno de los epicentros de la humanidad. Sí, esa sería, la, es la segunda capital de la humanidad, ¿no? Exacto. De la UE, Vamos. bueno, de la UE, porque ahora hay, depende, depende hay pajarracos tu... por ahí y cosas. Claro, claro. Depende de tu orientación política, porque ahí dentro de la, de la UE está la gente que piensa que la Tierra sigue siendo el epicentro de la humanidad y hay gente que piensa que Terra es el futuro, ¿no? Claro. Que hacen ahí un poquito el, lo, el lore de, de los movimientos políticos que hay dentro y tal. Pero, ya, yes, Que Terra, tío. Pero es verdad que Terra hay contenido desarrollado. De sobre Terra desde hace tiempo, ¿no? Con eh, un mapa que se veía tierra sí. desde lejos y tal, no se sé, te acordará. Sí. Que se había filtrado hace, hace cuánto. Seis años puede ser, cinco años. El tema de, de Tony Z. <laughs> Espérate un momento. La auténtica ametralladora humana. <laughs> Pero un momento, porque. Vamos a ver. El... Yo creo que muchos de nosotros coincidimos en que. Cuando Tony Z expuso su, su, su discurso, su diálogo, eh, habían pasado seis horas de la con y, y era un, un contenido que además ya se había visto de otra manera por la gente que sigue a día del proyecto, ¿no? Entonces eso quizás se hizo un poco duro de asimilar, por lo menos a mí, no. en ese justo momento. Si hubiera sido al día siguiente, dices, bueno, vamos a ver a... No. Pero justo ahí, después de todo, uff. Entonces, sí. mm. bien, bien. Te que... un poco el papel, ¿eh? Sí. Hace, tú te acuerdas de, los, de ver los vídeos de Around the Verse? que el tío se le veía hablando normal y tal. Pero ahora él ha adoptado un poco el rol del arquitecto de Matrix. El arquitecto, Matrix, tío. El arquitecto de Matrix que se sienta así, se pone en una posición erática, inexpresiva, casi robótica, ¿no? Y, y te empieza a soltar todos los datos ahí y te quedas tú como neo, ¿no? Como diciendo, cojones, ¿Qué cojones me estás contando, cabrón? Pues un poco, es la sensación que ha tenido todo el mundo, ¿no? Porque cuando pasó esto. Eh, yo pensaba, madre mía, tío, o sea, me está costando bastante entender lo que está diciendo, ¿no? Porque sí, sí. Yo, mi, yo el inglés lo entiendo y lo he hablado cuando me he ido por el, de viaje por ahí y todo, o sea, no he tenido problemas, pero joder, el tío este, está hablando a una velocidad Claro, a mí no, no me, me partí la polla, porque sí. había gente angloparlante que decía que no le entendía sí, estaba, pero... no te cojones, tío, si mí... no le entiendes tú. A ver, yo confieso, yo? Yo, a mí no yo no yo no tengo ningún problema en entender lo que dice, lo que pasa es que lo ha dicho repetidas veces y ahí es donde está el problema, porque ellos en, el, en ese diálogo, ¿no? yo vi que se sentaron a hablar como dos colegas, hablando sobre física cuántica, ¿sí? sin la peña tener puta idea. Entonces, blabia, eso tú... es como un. Toma, mira, toma esta piedra. Me, me dormí en esa clase, creo yo. ¿eh? claro, Para la mayoría de la gente, así no. Sino, pero bueno, al tema. Eh, ¿Crees que hará su discurso y nos contará algo evolucionado de los VNPCs, de la sí. economía? Sí, 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 sí. Seguro. No sé si recordarás un tweet que puso eh, la cuenta oficial de Star Citizen en, en Twitter. Bueno, en Twitter, Hace, hace nada, sí, hace nada. En, en, en X. <ríe> 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 eh, pues, pues, que dijeron: ¿Queréis ver a Tony Surebe que la Citizen con? Dale like si sí, sí, dale retweet si... Sí, bueno, algo así. Era. No, no hay un apartado de... No lo sé. <laughs> Comenta si es, no lo sé. Pues, pues yo creo que sí, yo creo que sí. Él, él va a salir ahí porque además fíjate que no ha, no ha tenido ninguna aparición en este último año. Sí. No ha tenido ninguna aparición. O sea que yo creo que saldrá ahora en la Citizen con y se pondrá en modo ahí robotito. Eh, soltándonos toda la mandanga, que es muy interesante. Desde de, luego, el, es una animalada. Me parece incluso más ambicioso y más increíble de lo que yo originalmente pensaba que iba a ser el, el juego. O sea, a medida que vamos avanzando, me va sorprendiendo y eso me, me gusta mucho. Es como, es como, o sea, él, él tiene montado como su Stellaris con el Star Citizen, ¿no? Tiene montado ese es rollo. Total, <laughs> totalmente, su Stellaris, o sea, 100%. Tío. Sí, sí. que yo, el Stellaris me encanta, es un juego de estrategia que me, que me encanta. Eh, es que es así o sea, lo tiene ¿Crees todo que, montado crees que en algún a ver esto ya fantaseando no crees que realmente él se si habrá hecho alguna movida para estar en su despacho controlando como si fuera un juego dice vamos a soltar por aquí unos bandul vamos a soltarle aquí a este unas cajas a ver qué hace seguro 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 es que además y creo que tienen que hacerlo porque eh, la comunidad china ha estado pujando eh, dentro de Star Citizen se nada ha asomado uh -huh. la cabeza hace poco y además bueno llevan un tiempo pero sin servir sí, asiático. Asia digo llevan uh -huh. mucho tiempo realmente Asia en general lleva un montón de tiempo no claro entonces ahora, ahora es cuando Zik le está prestando atención y cuando la comunidad china está diciendo eh aquí estamos nosotros o sea China es, es china. china es una es, es una eh, macro es una animal, sí. entonces claro mmm, una manera de equilibrar el futuro, porque esto va a pasar seguro. O sea, los chinos son así, o sea, mmm, además yo flipé con el Myth of Empires, eh, descubrí esto, ¿no? Me quedé yo un poco eh, pillado, ¿no? Eh, la peña es súper organizada, casi a un nivel eh, de mente colmena, ¿no? O sea, uh -huh. solo piensa uno y el resto obedece y se acabó. Y me da igual que puedas, no puedas, que tengas que ir al baño, da igual, o sea, es mente colmena, ¿no? Entonces, creo que tienen que hacer algo así para poder mantener un poco el equilibrio de poder dentro del juego, porque mmm, si no, los cuatro pelados occidentales que estamos jugando aquí al Star City <laughs> vamos a decir, pero ¿qué cojones, tío, que estás haciendo? <laughs> yo pienso que es un poco una escala de un reflejo de lo que somos nosotros en Europa, en el sentido de nosotros tenemos eh, clanes grandes y clanes chiquitos, pero mm. claro si lo llevamos a la escala de mucha gente, ellos tienen clanes gigantes <laughs> Gigantes y muy bien organizados, que eso es peor Sí, todo el... sí, sí, sí. O sea, Bien organizados hasta un nivel que es casi un trabajo a ver, yo juego para divertirme, no juego para estar aquí eh, roleando como si fuese aquí el ejército, ¿no? Pero. Eh, eh, los chinos son así. O sea, es que no eh, tienen una manera de pensar y de disfrutar las cosas que no, nosotros y ellos. Sí, bueno, son pues culturas, no culturas que, diferentes, ¿no? Está claro. Efectivamente. Y no, y no lo digo de manera despectiva, ¿no? Sí, no, o sea, no, 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 no es más, así, es, es, es así. Siempre ha sido así. Lo que sí, pasa sí, es que claro. a lo mejor para uno, pues existen los chinos desde hace poco, pero los chinos han estado ahí. <risa> <risa> o sea, que... Sí, sí, o sea que, no, no, es que los chinos están ahora aliando. No, 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 los chinos siempre han sido sí. Los chinos, lo que pasa es que nadie lo ha tenido en cuenta pero, mm. pero siempre han estado siendo Una superpotencia, aunque Fuese un país rural hace tiempo y tal eh, Escuadrón 42 ¿Nos van a enseñar algo o no? Yo creo que sí Después de haber quitado Escuadrón 42 de la tienda Después de haber hecho Qué polémica, Ciertos eh. movimientos que se han hecho y tal Qué polémica, ¿eh? Quitar eso de la sí. tienda y... Yo creo que sí, yo creo que sí. Y es que todo a punto. O sea, no es la clásica zanahoria que seguro que te habrá pasado. No, creo, la, zanahoria, la zanahoria es la f 8 Bueno, el F. Hostia, el F8 <laughs> se viene, ¿eh? Se viene. Tres ditas, ¿eh? Tres deditas <laughs> eh, Yo creo que, yo creo que en este año sí es verdad, ¿eh? Puede ser que. Puede ser que. ¿Te anuncian no, fecha. No, no, no creo que deban hacer eso. Pero bueno yo creo que la lo que, va... lo que tienen pensado hacer es hacer el anuncio de Squadron 42 para el año que viene o a lo mejor el 2025 eh, 24 o 25 para acabar rápido porque se nos agota el tiempo Ram eh, te voy a hacer la mítica pregunta cabrona ¿dónde te ves en el mundo del streaming en cinco años? vale pues eh, me veo más calvo y montado la kraken <laughs> en cinco años sale la kraken si no me la regala a mí eh, no a ver... no, 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 no se puede regalar <laughs> eh, decir eh, hay algo que algún mensaje que le quieras decir a la gente pues bueno evidentemente Randy tiene un canal de Twitch <laughs> <laughs> y, y estar en un clan que se llama eh, Kraken Ostrum ¿no? eh, ¿Algún mensaje que le quieras decir a la gente de, pues para que, describir un poco qué es lo que haces en tu canal o, o, y, y bueno pues ¿cuáles son, qué es lo que buscas en, en tu organización o cómo veis el juego en vuestra organización por si se quieren unir Pues es que el canal y la organización son cosas bien distintas porque para mí Kraken Ostrum es mi familia con la que siempre eh, siempre los tendré ahí por así decirlo yo dentro de cinco años no sé si seguiré haciendo directo eso es una realidad la salud pues te lo tiene que permitir hay un montón de circunstancias que te lo tienen que permitir para que tú puedas continuar haciéndolo no, no ya no hablo de ganas no porque no sé cómo estaré de ganas de, de aquí a allá yo creo que sí por mí sí no pero para mí creo que nostrum es la familia con la que al final cumpliré mi sueño de jugar a Star Citizen en la Gold, eh, llegar a los futuros sitios que tanto tiempo están eh, llevan tiempo desarrollando y demás y por eso por ejemplo en nuestra organización nos tomamos el tema del de ingreso con muchísima calma la gente puede echar el app y tal y poco a poco vamos conociendo a la gente y tal porque hemos tenido Mm, mm, experiencias un poco desagradables, que es normal. Es parte Porque, de la vida, es parte de la es vida. Parte de la vida, viene el pack. Mm. O sea, en el pack de juego, pues viene el LTI y tal, pues aquí ¿Y viene. Y el troll, ¿no? Eh, aquí viene el troll que viene aquí, e intenta rascar mm. lo que no debe, ¿no? Entonces, es normal. O sea, es normal que pasen estas cosas, pero como es mi familia y es eh, la gente que aprecio y, que, y con la que me siento más a gusto intentamos tomarnos las cosas con calma, ¿no? Y hay gente que lleva años intentando entrar y no, no ha entrado, pero porque tampoco han hecho de su parte. O sea, aquí no me vale con echar el plipa para adentro, sino que hasta que no nos conozcamos y haya un poco de feeling, porque no se trata de que yo considere que, que te doy permiso para entrar, sino de que haya un mínimo de feeling, ¿no? Un poquito de, de comunicación, uh -huh. un poquito de, de feedback, ¿no? Entre, entre él y yo, entre esa persona y yo o, o cualquiera de los miembros del alto mando, ¿no? Y en cuestión de lo que hago yo en el canal, pues yo lo que hago en el canal es intentar pasármelo bien, eh, disfrutar de, de esta aventura, que es estar eh, sí Y tener la suerte, tío, porque creo, Herbie, que tanto tú como yo somos gente privilegiada, tío. O sea, esto no es una cosa de que el ego se me haya ido, el ego, el, la humildad se me haya ido por la puerta, pero creo que somos gente privilegiada de contar con el apoyo de una comunidad brutal. Brutal, porque sí. es duro. Es duro todos los días. En tu caso, tú haces más directos que yo, por ejemplo. Eh, es duro estar todos los días haciendo directos. Es complicado. Es duro porque no siempre tienes el mood para hacerlo. No tienes las ganas. No tienes. Eh, porque tu vida te, te pasan cosas, ¿no? Es normal. O sea, eres un ser humano y aparte de comer y dormir y demás, pues tienes otras cosas, ¿no? Pero es muy satisfactorio ver. Eh, que la gente luego se lo pasa bien, disfruta y le mola lo, lo que tú haces. Eso, para mí, es, es una, una tremenda alegría. Y para mí, un tesoro que me llevo de, de toda esta experiencia es la increíble gente que he conocido haciendo streaming, tío. Es, he hecho amigos, tío. Eh, el año pasado hicimos el Bar Citizen, eh, que que para mí fue emotivo, y lo he dicho varias veces, para mí fue uno de los días más importantes de mi vida porque había conocido amigos que llevaba años sin conocer en persona, ¿no? Y vino gente de toda España, ¿no? Y a mí eso me, me emocionó, tío, eh, porque el, la pasión que sentimos por un proyecto, por, eh, por toda esta atmósfera, ¿no? Que se crea, que creo que incluso es un poco ajena a Twitch, a, a todo lo que es realmente Twitch, la plataforma, cómo funcionan otros streamers y tal. Eh, pues creo que somos un poco afortunados en ese aspecto, ¿no? Para a disfrutar de, de una de una comunidad que es eh, que es alucinante, ¿no? Que por supuesto que hay habas, ¿no? Como todos lados. Sí, claro. Pero eso no es lo que hay que destacar. Lo que hay que destacar es la gente que realmente aporta, que realmente eh, hace cosas que son cojonudas, que son increíbles, ¿no? Y que al final acaban forjando amistades, tío hay gente que eh, no entiende el concepto de que tú tengas un amigo, eh, que hayas conocido jugando un videojuego, pero cómo vas a ser amigo de esos si no los conoces, y no le ves la cara. Pero es que da igual, no hace falta ver la cara a una persona eh, para que tú saber que si sí es tu amigo o no es tu amigo. Son muchas, muchas horas, veces... no al final. Exacto, exacto, y un montón de vivencias que tienes que realmente muestran la condición de la persona. Y es que además cuando uno lo está pasando mal, cuando hay un momento de tensión o de conflicto y tal y eh, se crea una pequeña tormenta, ahí es cuando se ve la naturaleza de la gente. Tío. Y, eh, y la verdad que hay un, una calidad tremenda, tío. Tremenda. Así que sí, yo, la verdad que estoy eh, muy contento, tío. Muy contento de, de toda la experiencia en sí. Tanto de la organización, del canal y, y, de, y de Star Citizen. Eh, ¿Qué le dirías a alguien para que se venga a jugar al Star Citizen? Pues. Mmm, Espérate a la gol. Claro. <laughs> complicado, tío. Porque complicado. el perfil de, de gente nueva que normalmente entra es un poco. un poco complicado. Porque a mí me pasó, sobre todo cuando empecé a streamear, que había un montón de gente que me preguntaba, oye, ¿cómo es esto? ¿Y cómo funcionaba esto? Y, tal? y tú intentas ayudarles, pero luego dicen, ah, pero este juego está. está roto, tío. Paso. Y. y ya no lo vuelves a ver nunca más, ¿no? Y dices tú, joder, tío, te he estado ayudando, te he estado. Eh, prestando mi tiempo para poder eh, agilizarte o suavizarte la experiencia de jugar un juego que realmente, realmente no es friendly con los nuevos y, y, y ahí te vas, ¿no? Pasa, pasa mucho, tío. Es que tienes que estar hecho de otra pasta también para sí. jugar en la fase, en esta fase de desarrollo y también apreciar lo bueno que tiene, porque tiene, hay mucha gente, yo veo mucha ne negatividad, ¿no? En la gente en plan, joder, es que esto no sale, es que esto deberían... Se ríen de nosotros y tal. No, tío. No se ríen de nadie. O sea, aquí no hay ni estafadores, ni vendehumos, ni nada por el estilo. Aquí lo que hay es cosas que se escapan muchas veces a nuestra comprensión. Que tú tienes tu trabajo y tú eres un profesional de tu trabajo. pero pues no tienes ni puta idea de lo que están haciendo en SIC. Sí. Es que ni siquiera la gente que está trabajando en SIC sí sabe lo que hace el otro departamento. Es que mm. eh, muchas veces sobrevaloramos nuestra capacidad de comprensión y nuestra opinión. Y realmente. Mmm, si no es así, será por algo. Hay veces que pueden ser por errores. No, no tiene por qué ser una mala intención la que hay detrás de, de esas decisiones que se tomaron. ¿no? Entonces, mmm, el jugador nuevo, esto, a no ser que sea una persona pues, madura, muy madura y tal, esto normalmente no, no, no lo suele tener. Pero es complicado. Entonces, ser paciente, ser paciente y rodearte de gente que te favorezca el gameplay, tío. Es muy buena idea eh, entrar en una organización, por ejemplo. Entrar a una organización, conocer a gente en una organización y tal, porque si vas a entrar con tus amigos a jugar, eso lo he visto yo en un montón de casos. Si entran con tus colegas de siempre a jugar a Star Citizen, eh, lo más probable es que todos acaben saliendo por la puerta. Porque, o sea no, que no todo, analizan... el mundo, no todo el mundo es capaz de aguantar el, el craseo claro. o el entender el concepto no de que la diversión no es tener una nave más grande o tener más dinero, sino la experiencia el del viaje, ¿no? Efectivamente. Bien, es importante rodearse de, de la gente, de gente que sabe jugar al juego y que también mm -hmm. tiene un buen ambiente, ¿no? Que hay un buen ambiente, ¿no? Organizaciones como la tuya de Alfil o Krakenostrum, pues pueden ofrecer eso, pero también hay muchas más organizaciones sí, claro. que, que, que pueden ofrecer eso. Y yo creo que es, es, creo sí, que es sí, importante. Es, es importante que la gente se identifique con, con el estilo de juego que tiene y la organización a la que quiere acudir sí. para desarrollarlo, ¿no? Exacto. Exacto. No, y al final es la libertad de cada uno de decir, oye, pues mira, me, me, lo, me lo paso bien aquí, esta gente es maja y tal, eh, se prestan a ayudarme o no, o simplemente me hace gracia como habla uno, como habla el otro y tal, pues me quedo aquí, lo que sea, ¿no? Pero creo que es importante eh, que, que te, te den un poco la manita en este caso, ¿no? Yo odio que a mí me den la manita en los juegos o que me den un globito para protegerme y para eh, facilitarme las cosas. Yo, a mí me gusta la experiencia cruda y pasarlo un poquillo mal. Pero, pero no todos los jugadores son así entonces claro. al que normalmente el, el perfil de jugador normal lo recomendable es que vaya que entre en una organización que empieces a familiarizarse y nuestros canales de Twitch son muy buena herramienta para ir conociendo gente que no tienes sabes que no no que no, no le, que, o sea que le gusta estar citizen porque a lo mejor de tu entorno pues a nadie le gusta eso pasa muchísimo bueno, pues hasta aquí la entrevista, Ram. Eh, muchas gracias de verdad por, ¿Ya ya? por acudir. Es una horita. Joder, fin, para mí han sido 15 minutos, tío. Se nos ha pasado el tiempo. Efectivamente. Eh, con muchas ganas de la con. Eh, supongo que tú también. Y, y bueno, sí. pues agradecer a todo el mundo que se ha pasado por aquí, que seguro que también eh, pues de la comunidad Ramos habéis pasado un montón. Y ahí tenéis el, en el título, tenéis el arroba Randrian para ver sus redes, ¿de acuerdo? Y, Muchas gracias, Herbi. Y, y nada, nos nos vemos en otra. Herbi. Hasta, hasta luego. Chao. Saludos.